¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a otro video más de Kyo's Adventure. Exactamente nos quedamos aquí donde estamos. Aquí nos quedamos en el episodio pasado. Para los que vieron el episodio pasado, más bien para los que no lo vieron, estuvimos haciendo mucho acertijo, mucho ir para acá, números, picar el teclado, perdón, el piano. Muy parecido a Resident. En Resident también por ahí hay, en el 2 creo, hay por ahí, no, en el 1 hay un acertijo de un piano exactamente igual. Pues estuvimos haciendo eso el episodio pasado. En este episodio lo que necesitamos es munición, gente. Necesitamos, voy a quitar ese mouse, ese puntero del mouse. Lo que necesitamos es munición para poder abrir una puerta que nos está cobrando 10 balas y nomás traemos 9, creo. 8 balas traemos nada más, gente. Entonces necesitamos munición para poder entrar a esa puerta. Me gustaría abrirla antes de irme para, o sea, antes de llegar aquí a la salida, ya que según la salida está ya aquí a la vuelta, para ver qué hay adentro, ¿no? Para ver qué hay adentro. Recuerden que esa puerta es la que dice salida, pero es muy obvio, ¿no? Está muy obvia esa puerta. No sé si creerle al juego. Ya habíamos entrado aquí, sí. Aquí es donde sacamos el papelito de... uy. De la parte del código que nos faltaba. Aquí no hay nada. Pero vamos a hacer esto para que se reseteen los zombies. Okay. Uy, casi me agarra, ¿eh? Ok. No, no me digas que vamos a poder salir. Ah, mire, este me pide la tarjeta. No, a ver. Bueno, vamos a grabar. Uy, hay un chingo de munición, gente. Ustedes saben qué significa esto, ¿verdad? Ya saben qué significa esto. Creo que todos sabemos qué significa esto. Vamos a agarrar más munición. Todo eso era de shotgun. ¿Cuántas traemos? 26. Yo creo que todos sabemos qué significa esto, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si podemos regresar y poder abrir la puerta que les dije. Ok. 72 balas, un montón de balas, ¿no? Traemos 2 medkits, perfecto. Vamos a ver si podemos regresar, gente. Si podemos regresar, excelente. Entonces vamos a ir a la habitación esa que nos cobra 10 balas por entrar. A ver qué hay. Pero yo creo que ya saben, ¿no? Ya saben que se viene, ya saben que se viene. Yo creo que este es el final del juego, este episodio. ¿Era para acá? Creo que sí, ¿no? No. Era para acá. Porque creo que es otro piso más arriba. Se viene un boss. Es casi, casi seguro que se viene un boss. Por algo nos dan tanta munición. O sea, en todo el pinche juego nos han traído con la munición bien contada. Y ahora resulta que entramos a un cuarto y nos dan 72 balas de la pistolita y 26 cartuchos de escopeta. O sea, ni madres. A mí no me engañan, ni que fueran tan generosos. Vamos a grabar aquí por si acaso. Vamos para arriba. Y vamos a abrir esa puerta que nos falta. Si me sale el juego con que ese cuarto es uno de esos lugares secretos que nomás cuentan para la estadística, qué coraje me va a dar tener que regresar todo esto. Nomás por esto. Sí, abre. No, ya sabía, gente. No. No. Hola a todos. Sin a huevo, ¿qué es eso? No, gente. Miren, este rollo es acá donde dice abajo. Encuentra lugares escondidos. Llevo 5 más porque pues no es como que nos dediquemos a estar buscando. Bueno, se nos pasó uno. Me dejó por ahí un comentario un suscriptor que en uno de los cuartos, creo que hace como 2 o 3 episodios, entramos a un cuarto y un vato nos dijo, espérate aquí 5 minutos, creo. Creo que era un vato o era un animal, no sé qué era. Nomás nos decía, espérate 5 minutos. Y la neta yo no quise esperarme 5 minutos. Dije, ¿por qué vas a esperar 5 minutos? ¡Qué hueva! Pero resulta que espérate 5 minutos te da ahí te da otro lugar escondido. Entonces, qué bueno que no lo hicimos, porque tampoco es como que estemos buscando los 11 lugares secretos de Kyo. La verdad es que no, bueno, de este juego, ¿no? Entonces, ya estamos listos, gentes. Estamos listos para que se arme la balacera. Vamos para allá. ¿Era este lugar? Sí, ¿no? Sí, era aquí. Supongo que nos vamos a ir por el espejo.
Es el único lugar que yo veo así que podamos irnos. Bueno, grabar aquí por si me llegan a matar salir desde aquí. Ok. Entramos y se supone que salimos al acuario, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Estoy en un baño, dice. Bueno, aquí es un baño más bien. ¡No! Lo sabía, ¿eh? Lo sabía. ¿Qué es eso? Son como escupitajos que me está tirando el vato. Algo así, ¿no? ¡Ay! ¿Qué tonto soy? Pues si me quedé sin balas. ¿Saca la bala? Cuando me salgo del inventario, ya no tengo el arma en las manos, gente. Por eso pasó eso. ¿Ya? Qué fácil, ¿eh? Simplemente nos paramos enfrente. Es que así somos los de Sinaloa, gente. Así somos. Ok, ahí hay un hoyo en la pared. Dice, recuerdo que alguien me dijo que afuera estaba un acuario. Bueno, vamos a través del hoyo y a ver si tenemos suerte. Por sí o por no, vamos a meter más balitas a la escopeta. En ese bate creo que no podemos hacer nada. No, ¿cuál acuario? A ver. Bueno, es que este vato estaba en... La lluvia ha dejado esa, bueno, ha cesado. Creo que el acuario está por ahí. Sigamos moviéndonos, ok. Sigamos. ¿Dónde está el acuario? Ok, un calzón. ¿Podemos grabar? Sí, podemos grabar. Ok. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. No sé, gente, esto es demasiado fácil el boss, ¿no? Bueno, aquí el chiste no es el boss, sino que todo, ¿no? La historia enferma que se carga, los acertijos y todo eso. Que realmente el boss no está complicado. Ok, seguimos bajando, ¿eh? Seguimos bajando. Tama, ¿cuántas escaleras son? No creo yo que vayamos a llegar a un acuario. ¿Tantas escaleras? ¿Quién sabe, no? A ver. Si es un acuario ese. ¡No! Son esas cosas. Déjenme cargar esta y... Voy a ponerme la pistolita. No, a ver, ¿qué? Voy a guardar un poquito las balas ahí de la escopeta. ¡Uy, el tiburón! ¿Lo vieron? No me vayan a salir con que tenemos que pelear contra un tiburón. A ver, estas sabritas que sirven de algo. Si pudiera tomar algo de coca estaría muy bien, dice. No traigo coca, mija, a ver. Ah, bueno, aquí vamos a tomar coca. Ok. Vamos a comernos estas papitas otra vez. Vamos a agarrar la coca. A ver, la morra dijo que quería coca. La vamos a consentir, ¿eh? La vamos a consentir. Ahí está tu coquita. Realmente deliciosa. Yo pensé que me iba a dar algo. ¡Oh! Aquí podemos grabar. Excelente. Y vamos a dejar los mendigos papelitos que... Estos que ya no los ocupamos. Y vámonos. Pues sí, estamos en un acuario, gente. Esto no se ha acabado, ¿eh? ¡Ojo! ¿Hay alguien ahí adentro? ¡A la madre! ¿Y ese mitad tiburón? ¿Ese mitad tiburón qué onda, güey? A ver. Seguimos. ¿Qué es eso? ¡No! Bueno, va solo, ¿eh? Es una pista de hielo. Ah, ok, un acertijo. Entiendo. Bueno, no acertijo, entiendo.
Pues sí, como un acertijo, ¿no? El que nos va a llevar. Ok, creo que ya vi el que nos va a llevar. Necesito. Ok, este es el que nos va a sacar, pero ¿cómo me voy para allá? Si los pudiéramos ver todos estaría genial, pero obviamente no podemos. Yo creo que es así. A ver. Y luego me voy al de la izquierda porque hay topo. ¿Y ahí arriba? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que si pudiéramos ver todo el panorama, fuera diferente, ¿eh? La bronca. Ok, gente, a ver, está bueno, ¿eh? ¿Cómo choco aquí? La idea es chocar con esos de arriba. A ver, si choco con ese abajo, sí. A ver, debería chocar con ese abajo. Vamos a ver. Creo que este me va a llevar para allá. A ver. Choca, 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 sí. Y acá, no, ¿verdad? Le paso por abajo. No, sí. Ok. Luego subimos. Bien. Listo, ¿eh? Lo resolvimos. Excelente. Está bueno, está bueno, está bueno. Okay, vámonos, ahora sí. ¿Qué es eso? Loco. Qué pinche juego tan más raro, ¿no? Más munición. Más munición. Esto sin. ¿Eh? Ya no podemos pasar por ahí. Tenemos que hablar con el. No sé si este es un vato, ¿qué es? Hola, dice. ¿Viniste aquí por el bug que puede ayudarte a salir del juego? Sí, dice. Bueno, dice. En este cuarto, en esta habitación. Tú estás en la sexta tile. La sexta tile es como. La tile es como. Ah, como el piso. ¿Cómo llamarlo? Como el cuadro del piso. Del lado izquierdo, dice. Ok, estamos en el sexto lugar del lado izquierdo. And shoot the wall. Sexto lugar del lado izquierdo. Después de eso, te vas al cuarto del lado izquierdo. Y shoot. Cuarta del lado izquierdo. No, no, no. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. A ver, a ver. Tú estás sobre la sexta fila, ¿no? Como, bueno, tile vendría siendo como fila. No, es como la losita, ¿no? El piso, no sé cómo traducirlo. En la sexta del lado izquierdo. Y dispara la pared. Ok, creo que ya entendí, creo que ya entendí. ¡Eh! ¡No! No quería hablar contigo otra vez. Chale. Eso me toca. Eso me pasa por desesperado, ¿eh? Ok, estamos en la sexta. Y dispara la pared. Si la tile. Si debe ser como la fila, ¿no? Algo así. A ver. Si esta es la sexta. La cuarta. ¿No? Y dispara la pared, dice. ¡Ah! Le piqué de nuevo, gente. Desesperado. Desde el lado izquierdo, dice. Ok, a ver. Estoy en la 17 desde el left side.
17, esta es la 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. No. A ver, ¿qué rollo con esto, gente? Dice, te voy a decir algo. Párate sobre la tele 17 desde el lado izquierdo y toca la pared. Ok, la 17 y toca la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces es igual. Ok, entonces, sí, sí se refería, cada tile es como el cuadrito, es el piso. Entonces, me dijo, vamos a meterle más munición, me dijo, dispara desde la sexta, desde el lado izquierdo, ahí, y luego la cuarta, y ven a verme, ok. ¿Es cierto? ¡Hola! ¡Ya lo hice! ¿Qué pasó? ¡Ya lo hice! ¡No! A ver, lo voy a hacer desde más lejos. ¡Esta es la sexta! No, o es a la otra pared. A la de allá. No creo, ¿ah? ¿Eh? A ver. Ok, ya, era eso, ¿eh? Le dice, ya le disparé y no pasa nada. Y le dice el vato, sí, es cierto, no pasa nada. ¿Tú me engañaste? No. Ahora ve a la octava tile from the left side. Y toca la pared, hijo de la chingada. Ok. Vamos a ponernos más balas por si acaso. ¿Cuál dijo que era la octava, no? Octava y toca la pared. 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ey! Aquí es donde tenían a la Domini al principio, ¿eh? ¿Sí? ¿Es donde tenían a Domini? Domini, ¿dónde estás? Dice... Aquí es donde estaba la Domini. ¿Dónde está la Domini? Parece que ya no hay nada aquí. Ok. Vas avanzando. Y aquí la tenían después, ¿eh? Ok. Seguimos avanzando. Aquí está la Domini, ¿eh? La encontramos. Voy a censurar eso. ¿Cómo estás? Le dice a Domini. ¿Cómo estás? Después de que la torturaron un chingo, ¿no? Voy a liberarte, le dice. ¡What the! Le dieron la vuelta. ¡No! ¡A la madre! Le dio la vuelta al cuerpo. ¡A la! Este, pues ya se murió. Kyo, le dice. Déjame sola. Voy a buscar el bug. Quizás eso pueda ayudarme. ¿Cómo te va a ayudar, morra, si ya estás partida a la mitad? Te salvaré, le dice a Domini, lo juro. No manches. Le dio vuelta y la partió a la mitad. ¡Miren! ¡La pantalla de Windows! ¡La pantalla de Windows! ¡Es un bug! ¡No! ¡Qué loco, eh! Qué loco, la neta. Vamos a continuar, gente, porque presiento que ya se va a acabar esto, ¿eh? ¡No, el buscamina! O sea, ya nos salimos del juego por el bug y estamos paseándonos por la computadora, ¿no? Por el escritorio de la computadora donde está instalado el juego. Aquí está la barra en chino, obviamente. Los jueguitos. Este era que en Windows 98, yo creo, ¿no? A ver, hay que seguir avanzando. ¿Pero para dónde? ¿Para arriba? Para arriba. Y estamos paseándonos por las pantallas de la computadora, ¿no? Por los escritorios. ¡Ojo! Una caja y unos calzones.
Algo me dice que vamos a por un boss. No sé, algo me lo dice, gente. Vamos a continuar, porque se me hace que aquí lo vamos a terminar ya. ¿Qué es esto? Ok, está reiniciando el sistema. Copyright by Nokia, decía. ¿Dónde estoy? ¿A dónde debería de ir? Boss, si sí, es un boss, mira. ¿Quieres irte? Trata de matarme primero, de ganarme primero, dice. Ok. ¿Qué es eso? Soy el boss final de este juego, dice. Correcto. En un juego debe de haber un boss final. Claro. Tú eres un, pues me está diciendo que soy un buen jugador. Porque llegué hasta aquí, hasta donde está él, a conocerlo. Dice que los jugadores que son pues principiantes no pueden llegar aquí a donde está él. Dice que los juegos más viejos son más difíciles que los nuevos. Concuerdo. Los juegos viejitos sí eran más complicados, gente, que los juegos que están saliendo ahora últimamente. Así que aprecio que estés aquí y vengas a conocerme. Como quiera que sea, tienes que derrotarme. Ya, pues ya sé que tengo que matarte. Ah, ok. Ok, entonces lo que... Me rebanaron el ojo. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡Qué imbécil soy! ¡Ah! ¡Soy un imbécil! ¡No! ¡Qué imbécil soy, gente! ¡No! Otra vez me atonté. Por andar hablando, ¿eh? Por andar hablando. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Te odio, Calderón! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Maldita sea! Estaba seguro que no me daba. ¡No! Estoy harto de ti, la neta, ya estoy harto de ti. Ya estoy harto de ti. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Más podemos pegarle seis. 6 y le faltan 4 balas. Este güey de 10 se muere. De 10 balitas de pistolita normal. Y ya el siguiente se muere de 4 escopetazos. Y pues ya la transformación en Prieto Kun. Esa pues no. No, no sé cuántos son porque no lo he podido matar. Mendigo desgraciado. Vamos, vamos. Tres. 4. Ok, listo. Vamos a ponernos la escopeta. La escopuerca, vamos a ponernos. Vamos. Pum. Pum. Ponerle balas. No tenemos que pisar esos cuadros rojos, porque ya sabemos que nos matan. Sea, muy simple el juego, pero tiene su dificultad, tiene su dificultad. Maldita transformación en chilango oaxaqueño. Ya saben que es de broma. Ok, listo. Ok, cargamos. Esas son las más difíciles, gente, las de arriba. Ya se va a apagar. Ok. El chiste es no dejar de movernos. No dejar de movernos, pero un poco alejadito, pues para que no nos vaya a dar esa onda.
Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Sin dejar de movernos, gente, sin dejar de movernos. Vamos a esperar que vuelva a disparar. A ver. Vamos, uno más. ¡Oh! ¡Listo! ¡Listo! Estaba, dudaba en si de hacer ese último disparo porque pensaba que ya se iba a poner el escudo, ¿eh? Pero ya nos dijo ahí, miren, felicidades, listo. ¡Maldito Prieto, acabamos contigo, cabrón! Ganaste, dice. Parece que el que hizo el juego no me hizo tan fuerte, dice. Te subestimé. Bye. Bye. Maldito. Qué complicado, gente. Está complicado, ¿eh? A ver, ¿y ahora qué? Eso falta que nos vuelva a salir aquí super mega transformado en Super Saiyan 5. A ver. Oh, niebla. No, gente. Es el camino. Es el camino al cielo, ¿eh? Estamos muertos ahora sí. ¿Qué es eso? ¿Es esto el final, dice? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dejé el juego? ¡No! ¿Quién fue ese? ¿Quién está ahí? Dice, por favor, no te preocupes por eso. Yo solo soy una voz que te habla acerca del final. Bueno. Como tú le dijiste, acabas de dejar el juego. Sí. Alguno me mintió acerca del bug que podía ayudarme. Sí, dice. ¿Todo estaba arreglado? Dice, sí. No puedo salvar a mis amigos incluso si cargo el juego. Correcto, le dice. ¿Eso significa que no puedo cambiar mi destino? Haga lo que haga. Sí, le dice. Porque tú eres un personaje en un juego. Tu destino ya está arreglado. No puedes salvar a tus amigos. Pero puedes dejar el juego, le dice. ¿Por qué? Le dice Kyo, ¿por qué? Torturado ni violaron a la Domi ni Diokis, ¿eh? ¿Por qué no puedo dejar este juego? ¿Por qué no puedo vivir en un hermoso juego? Dice. ¿Por qué mi juego es horrible? Injusto. Injusto, dice. Definitivamente injusto. Está llorando. ¿Qué fue lo que hice mal? Dice. Tú no hiciste nada malo, le dice. Solo tú. No quiero esto, le dice Kyo. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué es lo que quieres? Por lo menos, deseo ver a mis dos amigos de nuevo. Y los va a sacar todos mutilados, ¿eh? ¿Puedo? Le dice. Te vas a decepcionar, le dice. Como sea, por favor, dice. Ok. Ahí está Ilusión. Kyo. Ahí está Domini. Están llorando. Es grandioso volver a verte. ¿Tú? ¿Qué pasó con los dos? Bueno. Porque nosotros no hicimos una animación de caminar para ellos. Por eso se mueven así. No importa, dice. Estoy contenta de encontrarme con ellos otra vez. Bueno, este juego está por terminar. ¿Alguna otra cosa que quieras? No, dice. Gracias por jugar. De nada, de nada. Espero que podamos encontrarnos en el futuro de nuevo. Bye, bye. ¿Se acabó, gente? ¿Se acabó? Se acabó, gente. Qué juegazo. Qué juegazo por un dólar. Por un dólar y 15 centavos o 25 centavos, no sé cuál sea la conversión exacta. 25 pesos mexicanos, pues, para que sea, para que me entiendan. ¡Qué juegazo, eh! Me gustó. Me gustó mucho el juego. No sé si este sea como las películas de Marvel y al final no sale otro final o no sé. O no salen otras escenas de Kyo's Adventure 2 violada en después de un huracán o algo así. Pero me gustó. Me gustó el juego. Está bien, espero que se hayan divertido, se la hayan pasado bien. Para los que estuvieron viendo aquí la miniserie, muchas gracias a todos, gracias por estar presente aquí en los videos.
Nos vemos en la siguiente aventura que comenzamos en estos días, gente. ¡Sobres!